pueden hacer cosas. Pero eso sí. Por ejemplo, ustedes, que reciben educación biológica, ustedes tienen un privilegio porque tienen más niños de otra forma. Ustedes conviven con los animales, ustedes han aprendido de los árboles del medio. Otros niños no lo tienen. Por ejemplo, mi hijo, yo ha recibido otra clase de educación en la escuela de colegios privados. Pero el beneficio que tienen ustedes es mayor el que recibe mi hijo. Porque mi hijo nunca conoció un hábitat así, tan directo, digamos, y tan vivo, ver un animal, como conocer el topilote 20 aquel día. Para mí fue una experiencia con mis años, porque un animal de esos es increíble. Y además, ustedes están haciendo otra cosa muy importante. Que no solo vamos a ver las plantas y los animales sentados, que nosotros pudiéramos ser fotosintéticos. Entonces esa es la combinación, eso se llama sostenibilidad ambiental, eso es protección del ambiente. Porque la protección del ambiente no solo es el Parque Nacional Santa Rosa, la protección del ambiente es todo esto, todo lo que nos rodea. En su casa, en su escuela, al frente, en la calle, en cualquier parte. Vamos terminando. Vamos a terminar con el caso este. Vean este caso, esto es otra barbaridad. Ya concluyo. Vean esto. Eso, ven ustedes que eso es Costa Rica. Tal vez no, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama ese lugar? Macacona de Esparza. Esa fue la primera mina a cielo abierto que hubo en este país. 10 kilómetros cuadrados arrasados. Me tocó cerrar esa mina hace 25 años. Eso es lo que da la minería a cielo abierto. Usted tiene que sacar toneladas de material para sacar un gramo de oro. Tiene que sacar. Esta escuela multiplicada por 100 para sacar un gramo de oro y que se lo llevan de los y vean el cuerpo que llevan. Y ahí está el caso de este matacón. Y lo mismo han querido hacer atraer petróleo aquí a Costa Rica, por dicho no tenemos el petróleo, vean lo que se pasó allí en Golfo de México. Querían traer el petróleo de los Estados Unidos, pasarlo por Costa Rica y llevárselo a la costa de eso. Pasa si hay derrames de petróleo. Alguien dijo, bueno, es que se lo llevaron a Panamá. Ah, sí. Aunque nos hubiera contaminado a nosotros, ¿cuánto ha pagado esa compañía para recuperar los ecosistemas? Hasta la fecha han pagado más de 30 mil millones de dólares en indemnizaciones. Indemnizar es pagarle por haber destruido. No. Entonces, ahí empezó el cambio. Esa transformación que hicimos del artículo 50, la ley orgánica del ambiente, la ley de biodiversidad, comisiones especiales de ambiente en la asamblea legislativa, procuraduría ambiental, claro, todo esto dice uno, bueno, ya Costa Rica debería estar funcionando bien, es ambiental, pero no es así. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad no está exigiendo como tiene que responder esas instituciones. La sociedad es la única responsable. Porque nosotros podemos tener todas las leyes. Mira, leyes es letra y papel. Pero si ese letra y papel no se pone en acción, se llama letra muerta, precisamente, ¿verdad? Bueno, y entonces así dijimos, hay que poner ahora un capítulo de garantías ambientales para que sea más contundente. Ahí me llevé yo al presidente de la República a mi casa. En esa mesa que ven ustedes ahí, fue donde se habían firmado las garantías sociales hacía 60 años. La Caja del Seguro Social nació en la casa social. Y me llevé al presidente de la República, en ese caso, a ver cuál techo. Y entonces vemos cómo iniciamos otro proceso, ya a principios de este siglo.
para reforzar este concepto que estamos hablando. Bueno, y ahí está, título de derechos y garantías ambientales en la Constitución. El Estado defiende ese derecho a un ambiente físico, biológico y humano, mejor calidad de vida. La protección de todos los elementos y que no salgan de las manos del Estado costarricense, del aire, del agua, el subsuelo, la diversidad biológica, los minerales, hidrocarburos, energéticos, costeros, mar patrimonial es esa cosa inmensa que vemos en Costa Rica. El derecho de las personas a ese ambiente protegido. La protección del componente bioquímico y genético. Las medicinas están en las plantas, en los animales. Eso no debemos dejar de pensar de los constitucionales. La ética. La ciencia para dar una respuesta frente al problema ambiental a través de una institución. El principio precautorio, la acción popular. Esto es algo importante, ya está en la Constitución. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Si usted está viendo que alguien está destruyendo el bosque, se puede hacer una cuestión. Para que se tomen las medidas. ¿Ya? No porque usted no es de Costa Arenas, usted se va a hacer, o dice, no, eso tiene que ser ricos. Pues la Constitución nos permite hacerlo a todos. Si Sebastián dice, estamos dando palos allá en la península, Dios se puede llegar, pone el amparo y dice, no señores, esto se está violentando por esto y esto y esto. Nosotros logramos eso en la Constitución. Y punto final. Y si tienen alguna pregunta. Bueno, mis queridos niños y niñas, en ustedes está la esperanza de estas cosas. Hay que hacer cosas, ¿verdad? ¿Por qué no nos enseñan la huerta? ¿Qué quieren? Sí, jale a ver.